Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, un incendio estructural registrado en un establecimiento de venta de pintura en el centro de San José del Guaviare el día anterior dejó como pérdida aproximadamente más de 400 millones de pesos. Freddy López, propietario del establecimiento, agradeció la reacción oportuna del Cuerpo Voluntario de Bomberos, la policía y también la comunidad, quienes ayudaron a apagar esta conflagración. 823 familias del Guaviare piden a través de una tutela que les cumplan con lo que se prometió en el programa de sustitución voluntaria PENIS. El defensor del pueblo regional del departamento del Guaviare, Edinson Martínez, aseguró que la instrucción está dada desde el nivel central, donde ellos tendrán que identificar estas 823 familias, convocarlas y poder revisar cada uno de sus casos en detalle. 13 en Yo Denuncio, en Marandúa, conocimos la denuncia de una mamá quien asegura que a su hija de 10 años la acosó un hombre en la calle cuando se desplazaba hacia su vivienda. Al parecer, este hombre se estaría tocando sus partes íntimas mientras la niña lo observaba y relató que una amiga de la institución también ha sido víctima de este sujeto. 4 en el radar de la política de Marandúa, hablamos con el representante a la Cámara por el Guaviare, Alexander Quevedo, quien nos contó sobre los proyectos que ha presentado de su autoría. El primero de ellos busca el apoyo del gobierno nacional para realizar obras importantes en el departamento, como el hospital regional, el parque fotovoltaico y también la construcción del estadio departamental. Otro de los proyectos que también ha presentado busca el reconocimiento de las madres sustitutas y las madres comunitarias. También dijo que como parte del ejercicio de control político, citó al director nacional de la Caja de Compensación Comcaja y también a la superintendencia de este tipo de servicios. 5 y las autoridades en el departamento del Guaviare activaron desde ya el plan de seguridad para el Festival Yurupari de Oro que se estará desarrollando los próximos 14, 15 y 16 de octubre en San José del Guaviare. Serán más o menos 1.500 hombres los que hacen parte de este plan de seguridad que busca garantizar la seguridad para todas las personas que lleguen y también los habitantes del departamento. Estas y más noticias usted las puede consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co. Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.